tal? Bienvenidos a Arte Nativo. Esta semana tenemos en nuestro programa a la acuarelista Mar Aragón, que el próximo día 2 de marzo expone en la Fábrica del Pilar. Con ella estuvimos en su estudio, donde nos habla del contenido de la muestra y de la gran responsabilidad que supone exponer en su tierra. Durante estos días se está celebrando en Motril el Aguacate Film Festival, con la participación de más de 5.000 niños y niñas de los centros educativos del municipio. La Asociación de Mujeres Victoria Ken nos acerca a la obra literaria de la escritora Eve Ensler a través de su libro Monólogos de una vagina. Estos son algunos de los temas que tenemos hoy programados para Arte Nativo. Comenzamos. La Sala Almacén de Azúcar de la Fábrica del Pilar acogerá durante el mes de marzo una magnífica exposición pictórica de la acuarelista Mar Aragón. Más de una veintena de obras, en su mayoría de gran formato, vestirán de arte contemporáneo las paredes de este espacio fabril. Una muestra retrospectiva de la corta pero intensa trayectoria de esta motrileña, que desde el 2014 no ha parado de viajar participando en numerosas ferias de arte de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional de la mano del galerista Javier Román. Para contarnos más detalles de esta exposición, Mar nos invita a su casa donde tiene su estudio. Este es el sitio donde yo pinto habitualmente y por eso yo quería que lo vierais también, porque una cosa es lo que se ve en la calle, lo que estáis viendo en Facebook, en las redes sociales, pero el estudio de un pintor tiene siempre ese puntillo, ese encanto de... Y como ves, pues este es mi sitio, este es mi pequeño rinconcillo. En él pasa gran parte de su tiempo dando rienda suelta a su creatividad. Un lugar lleno de botes de pintura, pinceles y paletas de color, pero todo muy bien ordenado y en el que no falta detalle. Flores sobre el papel y sobre jarrones que le dan un cierto aire romántico a la estancia. Aquí, la luz natural entra plena por la ventana. Una luz especial, motivo de inspiración para la artista, junto al ruido diario de la vida en la calle. La luz es muy importante porque si no el ojo te engaña un poco, por eso nos gusta pintar un poco al natural también, porque realmente ver los colores como realmente son, no hay engaño. Mayormente me gusta el ruido del día a día, pues como aquí ahora mismo tenemos el ruido de la calle, de los coches, la gente hablando, un poco como si dijéramos, porque como he dicho antes, el acuarelista es urbano, el acuarelista es de calle, de pintar en un rincón. Y parece que todo ese ruido también entra dentro de la acuarela. Cuando tú pintas una escena en la calle, ese ruido también acompaña un poquito, complementa un poco también a la acuarela. Un amigo, José Luis López Enamorado, ha empezado a iniciarme en el tema de la música clásica, pero llega un momento en que te metes tan dentro de la obra que no te das cuenta ni del ruido que tienes. Aprendes a ese ruido anularlo un poco. Después de que su obra haya viajado por numerosos lugares dentro y fuera de España, como Nueva York, Casablanca, Hong Kong, Italia, Mónaco, Luxemburgo, y a una velocidad de vértigo, ahora llega a su ciudad natal y nos confiesa que se siente un poco nerviosa, pero muy ilusionada. Parece una tontería, pero el artista, lo de enfrentarse en su tierra cuesta trabajo, porque no sé por qué, es como que... ¿Te crees tú que el público es más exigente? Cuando expones fuera de España, como no te conocen, pues eres más valiente, te tiras más allá. Pero cuando es tu tierra, pues claro, luego recibes las críticas en la cara, por la calle, y te cuesta mucho trabajo. Y quieres hacerlo mejor, quieres hacerlo más chulo. Además, también la ventaja con la que yo juego es que acuarelista es muy poco. Entonces, pues claro, si me tiene que alguien decir algo, tiene que ser una persona que sea acuarelista, que sepa de lo que está hablando, que tenga un poquillo de... Y gracias a Dios hay poquillo en Motril. Para esta exposición, que hace un recorrido por las diferentes temáticas que la artista ha plasmado en su obra desde que se inició profesionalmente en este arte pictórico, ha preparado más de una veintena de acuarelas, en su mayoría de gran formato, con su característico sello personal. La Fábrica del Pilar no es cualquier cosa. Hay que llenarla y muy bien llenarla, y con mucha obra, obras grandes. Entonces, pues empecé a hacer acuarelas de gran tamaño, acuarelas que miden 2 metros. Y la verdad que es bastante complicado, para un acuarelista es muy complicado, porque no es lo mismo hacer una acuarela pequeñita, que es lo que solemos hacer siempre, que tú controlas muy bien los tiempos, controlas un poco
que una acuarela de 2 metros, que cuando empiezas por un lado y vuelves ya se ha secado y se estropea. Y total, que eso es como tirarse al ruedo ahí a matar. Entonces hay acuarelas desde el principio, de los comienzos, las que hay en blanco y negro, el coche. Hay un poco también de temática de los soldados, mi época esa de soldados que tuve, la época militar. Y ahora estamos en una temática como de color, mucho color, acuarelas grandes. Entonces, pues claro, es complicado, llenar la fábrica del Pilar es bastante difícil. Pero que bueno, lo hemos conseguido. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y la vamos a llenar. Con motivo de esta exposición se va a editar un catálogo que recoge las obras presentes en la muestra, con textos de escritores, en su mayoría motrileños, amigos de la artista. Un catálogo único del que se van a publicar 300 ejemplares. Bueno, ese ha sido mi pequeño lujo. Eso es como si fuera un hijo ahora mismo. Estoy todo el día pensando nada más que en el catálogo, trabajando en el catálogo. He embarcado en el catálogo a muchísima gente, escritores de aquí de Motril, de Granada también. Valientemente he tocado a todas las puertas. Y claro, sobre todo lo difícil ha sido el darle a cada uno una acuarela y que hablaran sobre ella. Ya no solamente decirle, hazme un escrito para ponerlo en un catálogo, sino que encima le manda una acuarela y se tiene que inspirar sobre ella y escribir, con lo cual le he complicado y ya no te lo pierdas. Cuando le ha tocado, por ejemplo, un soldado o le ha tocado temas de guerra, pues yo no sé ni cómo me hablan, porque claro, no es lo mismo un paisaje precioso que te inspira que a un soldado que de 2 metros, a un americano, que dices, pero ¿y por qué me toca a mí esto? Aparecen en el catálogo Ana Constant, Manolo Jiménez, Anunciata Vinuesa, Javier Martín, Juan Ignacio Ruiz Frutos, Javier Román, Teresa Martín, Juan Castilla Brazales, Encarni Barragán, José Lupiáñez, Álvaro Castañer, Manuel Domínguez, Paula Martín, José Luis López Enamorado, Francisco Ayudarte, Ricardo Rojas, Rocío Alonso, Rolando Salas, Juanjo Cuenca, Antonio Fernández y Paloma Rojas. Las fotografías están realizadas por Paulino Martínez y la edición corre a cargo de Mario Parrilla. Empezó un poco porque cuando yo hice una acuarela, la primera que yo hice así grande, tipo ya con color, que ahora estoy un poco con el color, me inspiró muchísimo y me acordé de una amiga, me acordé de Paloma Roja. Y no sé por qué pensé, porque ella escribe, pero escribe siempre para ella, ¿no? No lo enseña públicamente. Me vino como que podía escribir algo sobre esa acuarela, entonces nació la idea de las personas que yo conozco con esa sensibilidad artística, que por qué no iban a hacer algo ahí en ese catálogo. Entonces digo, mira, le voy mandando acuarelas según van saliendo, voy pensando para quién puede ser y ellos pues, que desarrollen algo, que hablen de esa acuarela. Bueno, ya sería una cosa preciosa, preciosa. Después de la fábrica del Pilar, que estará expuesta desde el 2 al 24 de marzo, sus obras viajarán a Florida con su galerista Javier Román, al cual le está muy agradecida. Lo importante y la suerte que yo he tenido con este galerista es que él lleva 30 años dentro del mundo del arte, ¿no? Entonces es un hombre que te deja una libertad totalmente... eres libre. Él lo que quiere es que no pierda esa frescura, que no pierda esa espontaneidad, que no intente volverte comercial, porque lo que suele pasar muchas veces es que cuando se pinta por necesidad, que a veces eso es el gran problema del artista, pues pinta cosas comerciales, cosas que la va a vender, o empiezan con encargos comerciales que luego a ellos no les apetece hacerlo realmente, porque ellos no es lo que a ellos le nace, es lo que le han impuesto, y ahí se pierde esa frescura, se pierde esa espontaneidad, se pierde el disfrutar. Entonces yo creo que un pintor cuando pierde esa libertad, es que se nota. Se nota que la pintura no está fresquita, no está libre, feliz. Y sobre todo, yo me considero contemporánea, una acuarelista contemporánea. Y él lo que vio fue eso. Concretamente fue este cuadro que tengo aquí en el estudio, de los primeros que él vio en blanco y negro. Y él, cuando lo vio, lo refleja en el catálogo, fue como que empezó a entender que ahí había un artista que se estaba formando y que podía llegar un poquito más. Y entonces me exige que llegue ese poquito más, me lleva a ferias, pero me lleva a muchas ferias también porque se aprende mucho en las ferias de arte. Porque los pintores no tienen por qué ir a las ferias de arte, solamente va a su obra. Pero yo tengo que ir a esas ferias de arte porque tengo que ver lo que hay, lo que se hace. Parece una tontería, pero cuando vuelves trae muchas nociones de color, de estilo, las cosas más absurdas que te puedes imaginar, luego te inspiran. Sin darte cuenta, cuando te pones a pintar, es
te nace de cosas que has visto anteriormente, de fusiones, y se mueve a unos niveles de unos artistas impresionantes. Y eso, sin darte cuenta, tú te lo traes. Y por eso me lleva a muchas ferias de arte, me mueve mucho, porque yo en 2 años he hecho un currículum de 10 años, un pintor, y él me exigía a mí ese, el tú puedes, tira. El caso es eso, que yo no he sido consciente de todo lo que he hecho, me he dado cuenta de todo el recorrido ahora cuando he parado para hacer esta en Motril, fíjate, es cuando yo realmente me he dado cuenta de todo lo que había hecho, y hace como un vértigo, como un necesito parar y disfrutar un poco también todo ese largo recorrido en tan poco tiempo, porque es que ha sido 2 años viajando a casi 2 ferias de arte por mes, y pintando de noche, de día, aprendiendo, a la vez aprendiendo, intentando formarme, porque ya te digo que yo no tengo unas bases tan... Hay que tener unas nociones muy buenas de dibujo. Quien diga que no, es mentira. Tienes que tener unas nociones muy buenas, muy buenas. Y tener una firmeza de trazo, una... No, tú no puedes hacer una calle y que la calle esté... No, nada. El catálogo me ha servido también mucho. Cuando José Lupiáñez me ha descrito en ese catálogo, yo me he dado cuenta realmente de todo lo que yo he hecho a lo largo de toda la trayectoria, de todo lo que he trabajado, de las ferias que he ido de arte, de la galería. Y fue como un pellizco en el estómago el darme cuenta de, ostras, esta soy yo, madre mía. Entonces me dio un vértigo, se lo dije a él, digo, es que ha sido como el momento de parar un poco, y de hecho eso voy a hacer ahora, voy a parar un poquito. Un descanso muy merecido y necesario de la artista, aunque en este transcurso sus obras seguirán viajando por todo el mundo, participando en las ferias de arte más destacadas. Y es que, según nos comenta Mar, las acuarelas están muy bien valoradas fuera de España. Sobre todo se valora mucho, porque la acuarela en España, no sé por qué, es como el hijo menor del arte, como si la acuarela fuese... Y fuera de España está muy valorada, muy cotizada, se paga muy bien, porque el acuarelista no hay. Acuarelista, hay muchos acuarelistas, pero un acuarelista que transmita, que tenga, que no sea hiperrealista, que tenga solamente con 4 manchas y 4 trazos muy firmes, tú ves lo que hay en ese que te llega, y tú, por ejemplo, complementas esa calle que has pintado con 4 trazos, el cerebro completa lo que falta para que tú te veas una calle de Granada. La acuarela de esta artista autodidacta, que no deja de aprender ni un solo día, tiene su impronta que la hace única y reconocible por quienes la observan. Con pinturas creativas y llenas de vida, tengan o no color, como sus famosas acuarelas en blanco y negro, sobre coches o soldados. Tiene un sello, y sobre todo ahora mismo mi acuarela es muy libre, es muy fresquita, es una acuarela como muy suelta, se nota todavía. Y lo que pasa es que cuesta, se distinguen mucho la blanco y negro, las primeras que yo hice, tipo pintar, los soldados, porque temática de soldados no hay nadie con un perdigón como el mío todavía, y ya lo vamos a tener que ir dejando ya, porque aunque dicen que se pinta lo que se teme, y es verdad, yo pinto lo que me gusta y lo que a mí me da, lo que a mí me preocupa también. Y total, que ahora, como llevo este ritmo tan rápido, pues claro, cuando tú ya empiezas a conocer la acuarela en blanco y negro, la monocolor, la soldado, ahora estoy con el tema del color, paisajes muy grandes y claro. Pero claro, las redes sociales también te hacen que el exponerte tanto en las redes sociales, la gente reconoce rápidamente tu pintura, porque es todo visual, acuarela, acuarela. Entonces la gente la va viendo y educa el ojo, y de momento que ve una acuarela tuya sabe qué es. Sabe perfectamente, como yo veo una acuarela y sé de qué, sin saber de quién es, sé perfectamente que... un óleo de esto es de tal persona. Y es que para esta artista todo aprendizaje es poco. Nunca es suficiente para cultivar y mantener en forma este talento con el que hay que nacer, tal y como nos cuenta. Naces con ese don y tú tienes que ahora sacarlo. Sacarlo e intenta sacarlo con los mejores. No con los mejores, sácalo. Entonces lo vas sacando y necesitas nociones de dibujo, nociones de... Y cada día te vas dando cuenta de lo pequeño que eres, que necesitas crecer más, y tienes que aprender más. Y entonces, pues eso, yo ahora con la edad que tengo, pues aquí me veo, dando cursos, buscando y aprendiendo a dibujar y aprendiendo... Así es. Para finalizar el reportaje, Mar nos hizo una demostración rápida de su forma de trabajar en este precioso estudio, de donde ha salido gran parte de la obra que nos mostrará en la Fábrica del Pilar a partir del 2 de marzo.
Aurora Luque, una de las poetas más significativas de España en la actualidad, ofrecerá una lectura de sus poemas en la Casa Condesa de Torre Isabel el próximo día 24, a las 12 del mediodía, dentro del ciclo Sábados Literarios. Esta escritora es además traductora y ensayista. Dirigió el Centro Cultural Generación del 27 en Málaga y ha merecido distinciones como el Premio Federico García Lorca y el Premio Fray Luis de León. Entre sus obras poéticas destacan Problemas de doblaje, Carpe Noctem, Transitoria, Camaradas de Ícaro, Aicus de Narila y La siesta de Epicuro. Sus reflexiones sobre la poesía se recogen en el libro Una extraña industria. Ha traducido por placer a los poetas Meleagro, Safo, Catulo, María Lainá, en colaboración con Luis Labé y René Vivien. Preparó Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega. En 2015 publica Aquel vivir del mar, el mar en la poesía griega, antología. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken ha celebrado una de las actividades que vienen realizando periódicamente en torno a la literatura. En esta ocasión tenía lugar la lectura del libro Monólogos de una vagina, de Eve Ensler. Esta obra, que en 2001 fue elegida en Estados Unidos para abanderar la lucha contra los malos tratos a mujeres, es el resultado de las entrevistas que la autora realizó a más de 200 féminas para escribir su obra teatral del mismo título. La lectura estuvo guiada por la poeta Anunciata Vinuesa. A instancia de la Asociación Victoria Ken, pues hemos traído este libro que yo tengo que decir, sinceramente, que desconocía la existencia de este libro y también desconocía la existencia de esta escritora, de esta feminista y activista, y también desconocía a través de este libro todas las obras de teatro que se ha llevado a cabo, e incluso también desconocía, y me ha gustado bastante, no sé si vosotros los conocéis, el proyecto VDAI. Es un proyecto que ha surgido a través de este libro y a través de su escritora, Eve Ensler. Es pacifista, es una gran activista, aparte de trabajar por el feminismo, trabaja también por los derechos humanos, por lo que ha recibido un premio de Amnistía Internacional. Y este monólogo de la vagina es el resultado de charlas que ella tenía con sus amigas, que a través de esas charlas ella consideró que tenía que hacer un estudio, por eso he hablado de la antropología, que tenía que hacer un estudio mucho más exhaustivo sobre cómo se veían las mujeres corporalmente a sí mismas y cómo se consideraban desde la vagina, porque ella considera que la vagina es un centro de poder. El poder de las mujeres puede estar en la vagina como en el patriarcado lo está el pene. La presidenta de la asociación, Mari Carmen Ortega, nos habla de esta iniciativa. Este año traemos monólogos con la vagina. Queremos hacer una lectura continuada con todas las mujeres y luego un pequeño coloquio donde podamos decir lo que nos parece. Este libro es importantísimo porque está dentro de los que desde la asociación hemos pedido en el ayuntamiento y hemos a través de Izquierda Unida tuvimos una propuesta para que se dotara a las bibliotecas con libros feministas. Este es un libro feminista y este es un libro que desde la asociación, este y muchísimos más, que se dote a las bibliotecas de dinero para poder cubrirlas de libros feministas. Si tu vagina se vistiera, ¿qué prenda se pondría? ¿Una chaqueta de cuero? ¿Medias de seda? ¿Un bisón? ¿Una boa de plumas rosas de marabú? ¿Un smoking de hombre? ¿Tejanos? ¿Algo que se me ciñera como un guante? ¿Esmeraldas? ¿Un traje de noche? ¿Lentejuela? ¿Solo Armani? ¿Un tutú?
ropa interior negra transparente, un traje de baile de tafetán, algo lavable a máquina, un antifaz, un pijama de terciopelo morado, angora, un lazo rojo, armiño y perlas, un sombrero grande lleno de flores, un sombrero de piel de leopardo, un kimono de seda, una boina, pantalones de chándal, un tatuaje, un dispositivo de descarga eléctrica para mantener alejados a los extraños, tacones altos, encaje y botas de combate, plumas moradas y ramitos y conchas, algodón, un pichi, un bikini, un impermeable. Si tu vagina pudiera hablar, ¿qué diría en dos palabras? Más despacio. ¿Eres tú? Dame de comer. Yo quiero. Ño. Oh, sí. Empiezo otra vez. No, más para allá. La mimé, quédate en casa. Qué valiente. Piénsalo bien. Más, porfa. Anda, abrázame. Vamos a jugar. No pares. Más, más. ¿Me recuerdas? Pasa, pasa. Todavía no. Madre mía. Sí. Dame marcha. Entra bajo tu propia responsabilidad. Oh, Dios mío. Gracias a Dios. Estoy aquí. Manos a la obra. En marcha. Encuéntrame. Gracias. Bonjour. Oh, eso lo digo a ti. Demasiado fuerte. No te rindas. ¿Y Brian? Mejor así. Ahí. Sí, ahí. No puedes amar una vagina si no amas el vello. Mucha gente no ama el vello. Mi primer y único marido odiaba el vello. Decía que era una sucia maraña. Me hizo afeitar la vagina. Me veía hinchada y desprotegida, como la de una niña pequeña. Eso excitaba a mi marido. Cuando me hacía el amor, mi vagina tenía el tacto que supongo debe tener una barba. Daba gusto frotarla y también dolía. ¿Cómo rascarse una picadura de mosquito? Ardía, se llenó de bultitos rojos que escocían a rabiar. Me negué a afeitármelo otra vez. Entonces mi marido tuvo un lío con otra. Fuimos a una terapia matrimonial y él dijo que se acostaba con otras porque yo no quería complacerlo en la cama. Me negaba a afeitarme la vagina. La terapeuta tenía un fuerte acento alemán y suspiraba entre frase y frase para mostrar su empatía. Me preguntó por qué no quería complacer a mi marido. Yo le dije que me sentía rara, casi no sentía nada, ni mi vello ahí abajo, sin mi vello ahí abajo, y no podía evitar hablar como un bebé, y además se me irritaba la piel, y ni siquiera la loción de calamina me aliviaba el picor. Ella me dijo que el matrimonio era compromiso. Yo le pregunté si afeitarme la vagina haría que él dejara de follar con otras. Le pregunté si había tenido muchos casos como el nuestro. Me dijo que las preguntas diluían el proceso, que yo tenía que dar el salto, que estaba segura que era un buen comienzo. Mi vagina era verde, praderas de un suave rosado acuoso, una vaca mugiendo, sol, siesta, novio cariñoso rozándome con una suave brizna de paja dorada. Hay algo entre mis piernas, no sé qué es, no sé dónde está, no lo toco, ahora no, ya no. No desde entonces. Mi vagina era parlanchina. No podía esperar. No os podía esperar tanto, tanto hablar, palabras que hablaban. No podía dejar de intentarlo. No podía dejar de decir, oh sí, oh sí. No desde que sueño que tengo un animal muerto cosido ahí dentro con hilo de pescar negro y grueso. Y no puedo desprenderme del apestoso olor animal muerto. Y tiene un tajo en el cuello y sangra tanto que me empapa todos mis vestidos de verano. Mi vagina, cantando todas las canciones de chicas, todas las canciones en las que suenan cencerros de cabras, todas las canciones de praderas de otoño silvestres, canciones de vaginas, canciones natales de vaginas. No desde que los soldados me metieron un rifle largo y grueso ahí dentro. ¡Qué frío está! Con el cañón de acero que me anula el corazón. No sé si van a dispararlo o clavármelo más adentro hasta atravesar mi cerebro que da vueltas como un trompo. Seis de ellos, médicos monstruosos con máscaras negras que también me penetran con botellas y con varas y el palo de una escoba. Mi vagina nadando en el agua del río. Agua cristalina fluyendo sobre piedras secadas al sol, sobre piedras clítoris, sobre clítoris piedras,
fluyendo hasta el infinito. No desde que oí cómo se me desgarraba la carne y hacía ruidos chirriantes de limón. No desde que un trozo de mi vagina se me cayó en la mano, una parte del labio. Ahora me he quedado sin un lado del labio. Mi vagina, una aldea de agua, mojada y viva. Mi vagina, mi aldea natal. No desde que se turnaron durante 7 días apestando a heces y a carne ahumada, dejando su asqueroso semen dentro de mí. Me convertí en un río de veneno y pus, y todas las cosechas se murieron, y también los peces. ...2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se celebra bajo el lema Nuestro Patrimonio, donde el pasado se encuentra con el futuro. En este sentido, el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos dedica su programación a realizar una serie de iniciativas que giran en torno a este tema. Su presidente Gerardo Martín nos relata algunas y nos avanza parte de los contenidos a desarrollar en lo que resta de temporada. El más inmediato tendrá lugar este viernes 23 de febrero con la conferencia El Proyecto Ecopuertos, que ofrecerá Enrique Montero Montero, creador y director de la Cátedra RELEX de la Universidad de Cádiz, y en la que participará también el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio José López. Esta temporada, empezamos en octubre de 2017, la temporada hacemos como el curso escolar, de octubre a junio. Empezó un poquito floja porque, bueno, como sabéis, el grueso del aula de pensamiento está volcado en el Festival Música Sur y, bueno, en septiembre mandaba Música Sur y teníamos que estar donde teníamos que estar. Empezamos en noviembre y, bueno, y ahora, como bien dices, a partir de enero es cuando de forma más intensa vamos a tener muchísimas más actividades. De hecho, ya emplazamos desde aquí al próximo 23 de febrero a todos los motrileños, porque vamos a tener una conferencia sobre los ecopuertos y la limpieza de los fondos marinos, algo que es vital, sobre todo en esta zona, ¿no?, que vivimos tanto de la mar, aunque tristemente Motril ha vivido de espalda al mar, pero bueno, queremos no solo darlo a conocer, sino también hacer una labor de concienciación. También este año vamos a tener un plato fuerte en torno al patrimonio cultural, gracias a nuestro vicepresidente Manuel Domínguez, e hijo predilecto de la ciudad, todo se ha dicho, porque, como bien sabéis, la Unión Europea ha declarado el año 2018 como el Año Europeo del Patrimonio. Entonces vamos a intentar también mover un poco las conferencias en torno al patrimonio local, intentar concienciar también a las administraciones, a los políticos, para ver si de una vez por todas podemos dar un paso casi definitivo, digo casi porque todavía está lejos, en la recuperación del entorno fabril de la fábrica del Pilar, para que ese museo sea realidad más pronto que tarde. Aparte de eso, también vamos a hablar dentro de la línea medioambiental un poco, también mezclada con el turismo. Vamos a traer al aula de pensamiento a Cristina Bravo, que es una periodista de Televisión Española especializada en humedales, y va a hablar del potencial turístico de las charcas de Suárez. El turismo ornitológico es un turismo en Europa muy importante, de un alto poder adquisitivo, e incluso en Inglaterra hay ferias especializadas específicamente en turismo ornitológico. Entonces, ella, que tiene experiencia, que es manchega y ha vivido mucho la eclosión turística de las tablas de Daimiel, por ejemplo, nos va a dar ese punto de vista del potencial turístico de las charcas de Suárez, que aparte de reserva natural no tiene por qué ser óbice para que, bueno, si ahí hay una generación económica en torno a las charcas de Suárez, pues se pueda aprovechar también, genere turismo, genere movimiento económico y, bueno, y todos nos beneficiemos. Y sirva también para promover el valor de la charca como tal, se consiga la ampliación y sigamos protegiéndola más todavía, si cabe. En junio solemos hacer una conferencia con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Este año hemos invitado, estamos intentando que venga, si cuadra todo, la única mujer piloto que hay en la Patrulla Águila del Ejército del Aire, para hablar precisamente del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas, y más desde el punto de vista de esta capitán, que, bueno, que dentro de
la vertiente esa acróbata, ¿no? de casi deportiva de los pilotos en el ejército. Bueno, es la única hasta ahora que hay en España y ha despuntado de sobremanera. Y bueno, por avanzar un poquito más, vamos a organizar una jornada que queremos que perduren en los años, pero este año será el primero, sobre mujer y literatura. Entonces queremos que ese apadrinamiento, el apadrinamiento de esa jornada, corra a cargo de Spido Freire, Sara Lark y Nieves Herrero. Ya hemos hablado con las tres están encantadas. Ahora lo único que nos queda es la difícil tarea de buscar el día en el que puedan coincidir las tres. En ello estamos, el área de mujer también, con su concejala Susana Feisa, está también apoyándonos y bueno, vamos a seguir trabajando, a seguir dando la lata para seguir intentando aportar un poquito más al panorama cultural motrileño. Después de 8 años presente en el panorama cultural de la ciudad, con una programación estable cada temporada, Gerardo Martín realiza un balance muy positivo de todo este recorrido, gracias al trabajo constante de los integrantes del Aula de Pensamiento y al apoyo de instituciones y patrocinadores. El balance del Aula de Pensamiento yo diría que es constancia, porque después de 8 años mantenernos como el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas y siempre sin faltar a nuestra cita mensual, salvo el principio de esta temporada, como te he comentado, incluso ha habido meses que hemos tenido hasta 3 actividades. Entonces, para nosotros la constancia es el valor que prima y bueno, hay buena armonía, estamos estupendamente todos, tenemos cada uno nuestras parcelas repartidas. Digamos que la figura un poco más pública soy yo, pero bueno, cada uno tiene su función. Estamos perfectamente estructurados, el engranaje funciona. Gracias a Dios tenemos unos patrocinadores excelentes, a todas las empresas de la zona que nos ayudan, muchísimas gracias. A las instituciones como el Ayuntamiento de Motril y la Mancomunidad, que también lo hacen, también muchísimas gracias. Y a vosotros, porque si los medios de comunicación, poco puede llegar esto al puerto que llega. El Teatro de Improvisación inaugura nueva temporada en el Calderón con la vuelta del espectáculo de Improvisto y No Visto. Será este viernes 23 de febrero a partir de las 20:30 a cargo de la Asociación Cultural Teatre des Vampires, que en esta ocasión contará con la colaboración de Alicia Jiménez de la compañía Improperios y Eduardo Bataner del grupo de improvisación La Indecisa de Granada. A los asistentes les espera más de 1 hora y media de divertido espectáculo improvisado, donde ellos tendrán la primera y la última palabra de todo lo que ocurra durante el desarrollo de la obra. La Asociación Cultural Teatre des Vampires lleva funcionando más de 6 años y cuenta con un gran historial de trabajo a sus espaldas, que la avala como una de las organizaciones más activas e implicadas del tejido asociativo juvenil motrileño. La dinámica de sus obras de improvisación consiste en otorgar al público la posibilidad de decidir la obra que se va a representar, a través de diferentes temas que la actriz Adela Mansilla y los actores Cristian Linares y Álvaro Jerónimo desconocen y que se desvelan en el momento de comenzar la función. Dichos actores tendrán que desarrollar esos títulos creando las escenas que se les ocurran sobre la marcha. Nosotros empezamos un poco por probar qué tal, hicimos un curso de improvisación hace 3 años con Rafa Villena, que fue uno de los primeros que vino aquí a hacer improvisación, con Ana Morgade, con Dani Rovira, con toda esa gente, y quisimos formarnos en el teatro de improvisación, y nada más terminar ese curso nos presentamos a un certamen provincial y quedamos semifinalistas. Entonces fue una de, hey, que a lo mejor se nos da bien, ¿sabes? Igual. Puede que esto guste y tal. Y nos fuimos allí al Teatro del Zaidín, al Centro Cívico de allí del Zaidín, hicimos impro. Y yo recuerdo terminar y que la gente nos pidiese otra, como si fuera un concierto. Y yo, ¿otra? ¿En serio? O sea, ¿te está gustando? Era la primera vez que hacíamos improvisación para un público y a la gente le gustó. Y dijimos, venga, si a la gente le gusta, vamos a tirarnos aquí a tope y a ver qué pasa. Presentamos el proyecto al área de juventud, 10 funciones, se lo creyeron y nos dijeron, venga, sí. Y nosotros, sí, ¿en serio? Y joder, es que funciona súper bien, es que a la gente le encanta. Sobre todo es que es un proyecto muy dinámico, el público se siente parte del espectáculo, que ya no es que vengo y me siento aquí durante un par de horas a ver una obra de teatro, que también está bien porque también lo hacemos, pero es una de no, te obligo a que participes, tú tienes que decidir qué quieres que ocurra, cómo quieres que ocurra y después también tienes que decidir si te gusta lo que has visto o no. Entonces,
pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Un precio muy módico y te llevas pues eso, el rato de risa y la participación directa, pues creo que está bastante guay. Las entradas para la función se pueden adquirir por anticipado en la taquilla del teatro y en la página web www.eventum365.com por un precio de 3 euros. Continúa celebrándose la segunda edición del certamen cinematográfico de cortometrajes Aguacate Film Festival, este año extendido también a la localidad malagueña de Vélez, Málaga, y por el que está previsto asistan más de 5.000 estudiantes. Los cortometrajes son de temáticas infantil y juvenil, destinado a los más pequeños las proyecciones de animación, mientras que los de mayor edad visionarán cortos más para adultos. Los intereses de este festival son los de inculcar valores e inquietudes culturales, sociales y de identidad. En total serán visionados una veintena de cortometrajes, 5 por cada proyección, correspondientes a las categorías denominadas vitamina A, B, C y D. Se corresponderán con los niveles educativos que van desde el primer curso de primaria al segundo curso de bachillerato, quienes a la salida depositarán su voto en una urna. El festival, que tiene un presupuesto cercano a los 20.000 euros, cuenta con financiación privada y pública, con la implicación de los ayuntamientos de Motril y de Vélez Málaga o la Mancomunidad de Municipios, entre otras entidades y empresas. La clausura tendrá lugar este sábado 24 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Francisco Javier de Burgos. El Cineclub Mediterráneo ofrece esta semana la gran triunfadora de los Goya, la cinta vasca Andía, que consiguió 10 cabezones. La película, de 114 minutos de duración, se proyecta este viernes a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada. Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío. Sí, de este negocio. Es José Antonio Archado. Es promotor de espectáculos. Ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca. Creciendo más rápido que tú. Su Majestad, si a Su Alteza le gustara nuestro espectáculo, nos abriría las puertas de viajar al extranjero. ¿Te has retrasado? Es vasco. ¿Quiere usted decir que no para de crecer? Todo ha salido de mí. ¿Qué sacamos nosotros de ti? Todo lo que tienes de grande lo tienes de tonto. Las cosas cambian, Joaquín. Habrás cambiado tú. Yo soy el mismo. Drifting black and black.